Gracias por visitar mi canal. No olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para poder recibir más videos. Hola amigas, bienvenidas. Mi nombre es Adriana y hoy vamos a realizar un brazalete que es muy sencillo. Los materiales, como ustedes lo están viendo, son este cuero gamuzado, este cierre cajón, y acá le he colocado un pequeño dije. El trabajo que realizamos con este cuero gamuzado es una especie de trenzado que genera este dibujo para poder lograr el diseño de este brazalete. Bueno, ya les paso a explicar los materiales que vamos a necesitar. Los materiales que vamos a utilizar van a ser 2 metros, 1 metro, ven, en cada uno de los rollos, van a estar así por separado, de este cuero, que es un cuero que tiene una leve gamuza. Luego vamos a necesitar un cierre. Me conviene este cierre porque tiene los orificios para colocarle arandelas y es más práctico para el diseño que vamos a realizar. Luego un dije, el dije que ustedes elijan, y argollas para poder sostener las gamuzas. También vamos a utilizar tijera, nuestras pinzas de punta ancha para abrir las argollas y cinta para sujeción. Bueno, comenzamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestras argollas y colocarlas en lo que es la primera parte del cierre, la que está fija. Colocamos una y vamos a colocar una de las mitades. Tomamos un rollito de 1 metro, lo doblamos al medio e introducimos nuestra gamuza, nuestro cuero, en lo que es la argollita. Si es un poquito ancha, la doblamos para ayudarnos. Cuando la tenemos de este modo, ya estamos listas para cerrar la argolla. Y ya podemos sujetarlas de esta manera, ¿ven? Lo mismo vamos a hacer con otra argolla que vamos a colocar en el extremo. Vamos a abrir la argolla. Vamos a introducirla. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestra cinta y colocarla. Vamos a doblarla así, de esta manera, ven, la sujetamos y ya está lista para que cerremos la argollita. La ajustamos bien ahí para que no pueda correrse. Colocamos las dos tiras bien acá, que coincidan, y ahora lo que vamos a hacer es, ven, tiene que quedar de esta manera. Lo que vamos a hacer ahora es sujetar el cierre. Previamente habíamos cortado un trozo de cinta y lo tenemos sujeto. Lo que vamos a hacer es, en las dos tiras que quedan sobre el medio, le vamos a introducir a cada una de ellas una argolla. Y vamos a deslizarla a esta argolla hasta
le vamos a calcular unos 20 centímetros, contando el cierre. ¿Ven? Calculamos esa medida para que nos quede floja, nos quede flojo el brazalete para poder llevarlo en nuestra muñeca, ¿no? Lo mismo hacemos con la otra tira, que le vamos a introducir una argollita y la vamos a deslizar hasta los 20 centímetros. Ahí. Las dos argollitas tienen que estar en los 20 centímetros. Luego que colocamos nuestras dos argollas a los 20 centímetros, estamos listas para comenzar a trabajar. Vamos a dejar alineados de esta manera nuestras gamuzas y le vamos a poner una cinta para sujetarlas. ¿Ven? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a tomar la cinta de la derecha y la vamos a pasar hacia la izquierda. ¿Qué hacemos? Levantamos la que está al lado y la pasamos de esta manera, ¿ven? Y la llevamos bien arriba, ¿ven? La cinta de la derecha la pasamos. Ahora tomamos la cinta de la izquierda y la vamos a pasar por debajo de esta manera, ¿ven? La ponemos bien junta, tiramos y vamos acomodando para que queden así como bien trabadas. Tenemos que ir usando mucho los dedos. Entonces, la cinta que acabamos de pasar, que la tenemos sujeta en la mano derecha, la volvemos a llevar por debajo de la izquierda y llevamos hacia arriba para generar la diagonal y apretamos. ¿Ven? Ahí, sujetamos. La cinta que estaba inmóvil de la izquierda, ahora la pasamos. ¿Cómo la pasamos? La pasamos por debajo, levantamos y pasamos. ¿Y qué hacemos? Le generamos también la diagonal y vamos ajustando y acomodando. ¿Ven? Tiene que quedar levantado y acomodado. Cuando la cinta termina de pasar, retorna. Siempre la cinta que viene de la izquierda hacia la derecha va a retornar. Entonces la tomamos y hacemos que regrese. Y levantamos, ¿ven? Ahí. Ahora la que teníamos acá de la izquierda, la pasamos por debajo. Y vamos ajustando de manera que estas cintas no se nos abran. Eso lo van teniendo en cuenta siempre. La cinta que acabamos de pasar, como les decía antes, siempre retorna por abajo. Y se genera esta espiga. ¿Ven? Ahí. Ustedes van ajustando, ¿ven? Y se va armando de esta manera. La cinta que está de la izquierda pasa por debajo. Y así ustedes van armando y van sujetando y van generando, ¿ven? Este formato diagonal. Cuando ya llegamos a esta altura de nuestro final, porque estos son los 20 centímetros, que es nuestro final, le calculamos unos 6 centímetros, ven que calculamos unos 6 centímetros desde nuestro tejido hasta las argollas. Lo que vamos a hacer
es levantar de esta manera, ¿ven? Y vamos a cortar porque lo vamos a colocar doble ahora. Levantamos, ¿ven? Así, así, y calculamos y cortamos. Ahora vamos a pasar el cuero de la izquierda por debajo, ¿ven? Sujetamos bien y levantamos y ponemos de esta manera, ¿ven? Ahí tiene que quedar. ¿Ven? Entonces, al llevar el cuero hacia la izquierda, este, ya tenemos apresada en forma fija lo que habíamos puesto doble. ¿Ven? Y pasamos. Ahora hacemos lo mismo con la otra. Nos fijamos que las dos nos queden a la misma altura, ¿ven? Ahí. Y la tenemos sujeta porque vamos a pasar el cuero de la izquierda, ¿ven? Como lo pasé. Y sujetamos. ¿Ven? Esta de acá quedó sujeta. Una vez que lo tenemos de esa manera, pasamos nuevamente el cuerito de la izquierda y lo pasamos por debajo, ¿ven? Y seguimos trabando toda esta parte. Lo podemos maniobrar fácilmente suelto de la mesa. La tira que estaba de la izquierda la pasamos por arriba y por debajo, ¿ven? Y seguimos armando la espiga esta que veníamos haciendo. La tira que siempre de la izquierda pasa a la derecha, siempre vuelve, ¿ven? Vuelve así en diagonal. Y es fácil porque abrimos así y pasamos por abajo. La de la izquierda le toca ahora y baja de esa manera, se mete por abajo, ¿ven? Y vuelve a retornar para la izquierda. Pasa y pasa, ¿ven? Y ya vamos, tenemos de esta manera doble y sujeto, que es, este es el revés, ¿ven? Y tenemos sujetas las argollas, que era lo que queríamos. Ya estamos finalizando y la tira de la izquierda la pasamos para la derecha y ahora hacemos una vuelta de esta manera, así, ¿ven? Y lo mismo hacemos con esta para el medio. Las dos quedan en el medio. Esperen que doy vuelta. Esperen que la subo un poquito. Así y así. Ahí está. ¿Ven? Les di una vuelta de esa manera. ¿Qué voy a hacer ahora? Con las tiras de esta manera, lo que voy a hacer es a esta pasarla por ahí abajo. A ver, esperen que lo sujeto de esta manera para que no se me escape. Esta tira la voy a pasar por acá abajo todo el largo que dé. Entonces, como está muy al borde de acá, ven, la pongo así, la hago acá finita, voy a poner la pinza con suma paciencia, ven, tomo ahí y jalo. Jalo un poquito porque también la quiero pasar por el segundo, ven, y jalo. Lo que pasa acá, que la hice muy al borde, ¿ven? Entonces esto lo tiro así, ¿ven? Esta mientras la dejo ahí y voy
trabajando con esta otra, que quiero darle firmeza. ¿Ven? Voy acomodando y voy tirando. Entonces, como todavía hay un pedacito, coloco la pinza por debajo a esta. Y ahí, me quedo ahí tranquila para poder resolver esta ahora, que se me estaba desarmando. ¿Ven? Y esto es así. Entonces, ya lo tengo hecho con uno, ahora lo tengo que tener hecho con el otro. Ahí está. Entonces, lo que tengo que lograr ahora es introducir acá. Con paciencia paso por ahí y jalo. Tengo acá, ven, ahí. Ahí está. Esperen que tomo esta. Así. Ahí, ven. Así voy prolijándome para que no se me desarme el trabajo hecho en la pulsera. Entonces termino de pasar. Paso, ahí, y jalo, ¿ven? Y voy acomodando. Vuelvo a echar hacia atrás, vuelvo a pasar, por lo menos paso por 3 o 4 y después puedo cortar, ¿ven? Paso, ahí, 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 y acá acomodo, ¿ven? Ahí. Y tiro, ¿ven? Ya de esta manera no va a poder zafarse el trabajo. Entonces tomamos y cortamos y cortamos. Una vez que lo tenemos de esta manera, lo acomodamos, ¿ven? Y ahora lo que vamos a hacer es colocarle, abrirle las dos argollas . Buscamos acá donde está la... acá está. Acá colocamos una. Arrimamos bien para que no haya peligro de que pueda correrse. Y lo mismo hacemos con esta otra. Lo que nos preocupamos en hacer es llevar para abajo, que quede en la parte de abajo del cuero, el cierre. Ahí. De esta manera ya tienen armada la espiga. Y de ese lado le colocamos un dije
acá. Que está más o menos, esta es una ubicación que donde es más visible. Y ahora colocamos nuestro dije, que es la mano de Hansa, Fátima, la mano de Fátima. ¿Ven? Ya tenemos el trabajo terminado. Fue un trenzado a modo de espiga, muy sencillo y rápido. Y en pocos minutos pueden tener terminada la pulsera. Les recomiendo que utilicen este cierre, porque de esta manera pueden colocar las argollas de las cuales van a sostener las, el cuero que utilicen o el material que utilicen, y les va a resultar más práctico. Bueno, amigas, espero haber sido clara en el paso a paso, que puedan realizarlo, y las espero en el próximo video. Hasta pronto y muchísimas gracias.